Cuando teníamos 14 o 15 años, David y yo no parábamos de hacer tratado. Claro era el día que nos volvíamos a casa con un corte, un arañazo, un moratón. Estábamos hechos unos pelos. ¿Me contaba historias sobre vosotros? Un día tuvimos que saltar una alambrada. No recuerdo qué pasó ni quién nos seguía. David se quedó enganchado y yo tuve que meter medio cuerpo para poder sacarlo. Y salió. Y mientras sujetaba la verja con la mano, un alambre suelto se me enganchó en la oreja. Casi me la arranca. Cuando volvíamos a casa, David venía con su mano pegada a la oreja, porque decía que se me estaba cayendo, que la tenía suelta. Me quedó esta enorme cicatriz y una oreja más pegada a la cabeza que la otra. Fanda que no se reía nada, David, cada vez que me miraba a la oreja. Una perla. Mira. Así era vos, David y yo, los 80. ¿No tiene fotos de no? no. Supongo que no. David tenía mucho carácter. Y tú no. Lo que teníamos era cosa de hermano. Exacto. Hermano. qué cabeza a cabeza hay distancia. Ese silencio. ¿Sabes cuántas historias me contaba David sobre tú y sobre él? No sé. Cientos. Miles. En toda esa épica, risa, diversión. Y cariño. Pero de hecho esa discusión era más importante, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Por un libro? ¿El libro de tu abuelo? No, era por un libro. Era por respetar los principios. Una mierda. Fue por orgullo. Por demostrarle que tenías más cojones que él y que estabas por encima. Que tu vida funcionaba perfectamente sin él y que no lo necesitabas. Qué mejor forma que demostrarlo que colgando fotos constantemente en la que se te veía feliz con tu marido, con tu hijo, de viajes, de comida. ¿Qué quería? Estregarle por la cara lo bien que te iba sin él. Esa no enhorabuena. Lo conseguiste. ¿Lo conseguiste que además de que me contara tantas historias de cuando eres chavales. También recordará con pena cómo en orgullo se habían separado. Convertiste en dos extraños. Me habló de aquella vez que os viste de lejos por la plaza. Como tú levantaste la mirada, seguiste andando herida, en encima de ti. Paboneándote a más no poder. Un no recuerdo. Sí, lo no recuerda. No lo vas a olvidar jamás. Porque aquel día se quedó petrificado mirándote sin saber qué decirte. Y mira que David era grande. Pues siempre me dijo que se hizo pequeño. Significante. Los dos manteníamos la distancia. Jamás se acercó para disculparse. Le hubiera dado un abrazo. Para un puto libra. No lo hizo porque sabía que le recordarías que tú llevabas la razón. Bueno, te perdono a ese que lo hubiera brindado. Pues aquí está. Y te digo de corazón que hasta ayer por la mañana se arrepentía del tiempo que habías estado separado. Se lamentaba de que no conocieras a su hijo. Y de que su hijo no conocía a la mujer con la que pasó los primeros 20 años de su vida. Divirtiéndose, jugando. Que peleando. Y queriéndote también. Jamás me dijo que estaba enfermo. Nadie me lo dijo. No quería. La herencia del orgullo. Algo se inculcaron tu madre y tu padre. ¿Sabes bien de lo que te hablo? Habla con él. Discúlpate. Te va a hacer falta.